Y lo tenemos aquí para hacer plantas, rosa, que vamos a plantar cebolla, ajo y papa, y la vueltita de siempre. Aquí el señor Leo Talón. Aquí estamos, ¿sí? ¿Qué tal mis pimpollos queridos? Muy bien. En este día tan especial, donde vamos a aprender cómo podés en tu jardín o en tu balcón tener tanto papas, cebollas o ajo, ya que la economía está, hay que ajustarse a la economía. Huerta. Una mini huerta en tu balcón, en tus macetas. Me encanta. Y podemos comenzar, ¿te parece, Barbie? Dale, con algo muy sencillo. Por ejemplo, agarramos unas botellas de gaseosa, ¿no? Le quitamos el pico, la cortamos así y la ponemos de esta manera. ¿Bien? Bien. ¿Para qué? Esto va a servir como para que el ajo pueda... Ahí voy a mostrar acá de cerca cómo estaría cortada, o sea, se le saca la parte de arriba. Después, ¿cuánto? Tres deditos más claro, o menos. Claro, como para que pueda, cuatro. Justo donde no está la marca. Un fernet, Barbie, no, claro, yo estoy midiendo para el fernet. Vos no, hacer un fernet. Pero más o menos para que se corte acá. Viajero, ahí va. Y después se da vuelta, ahí. Claro, después, cuando tenemos los cortes hechos de la botella, lo que hacemos, le agregamos agua, porque lógicamente se tiene que hidratar el ajo, ¿verdad? ¿Para qué? Para yo, poder... ¿no? Ah. ¿Sí? Agarramos el ajo que compramos en el supermercado o en la verdulería. ¿Qué hacemos? Le hacemos un corte, así, le quitamos las puntitas, que se vea lo de adentro que tiene cada ajo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? De esta parte, de acá abajo, que sería la base, la introducimos... En el agua. Agua y ajo, como se dice. Y ponemos y le ponemos ahí. Ah, para que quede. Esto es como que una especie de base para que no se hunda. Igual teníamos material, pero bueno, de apoyo. Para donde mostramos cómo nuevamente después, a medida de que pasan los días, van creciendo los... Ahora lo buscamos. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos los ajos, ¿no es cierto? Cortaditos. Ahí mostramos cómo cortamos la botella, que es muy importante reciclar, como hicimos varias veces siempre. Que estamos haciendo ¿Para que te saco esto? Sí, o macetas. Ahí va. O macetas de autorriego. ¿Querés que te llene yo? Así vos seguís, bueno, ahí va. Macetas de autorriego. Entonces, de esta manera, podemos en nuestra casa poder sembrar ajo. ¿Hasta dónde? Y ¿hasta tener ahí? Un poquito más, como para que tiene que... Ahí. Ahí está. Entonces le ponemos esto y dejamos ahí varios días hasta que crezca, como acá estamos viendo, ve los ajos cortaditos, para que con la humedad que recibe la raíz vayan reazando. Salen como las raíces. Salen como las raíces del ajo, ¿verdad? Entonces después, no solamente que salen las raíces del ajo, sino que van a empezar a brotar los brotes de acá arriba. Desde acá. De arriba, exactamente. ¿Para qué? Para que después... ¿Ve? Ahí tenemos en pantalla. Van creciendo. Como esto lleva un proceso. Mini tallitos. Esto lleva un proceso, por eso lo mostramos así, para que puedan. Claro. Mágicamente. Mágicamente. Crece de golpe. Claro. Y bueno, y así, ¿ve? Ahí están saliendo en la pantalla. Vamos a ver los brotes del ajo de arriba. Ahí verdes. Es como un peinadito que le... Claro. Después, más luego, cuando ya se le cambia el agua y sigue creciendo el ajo, lo que hacemos es separar los ajos que están... Los dientes, exactamente. Los vamos separando uno por uno, los limpiamos bien y los ponemos directamente en tierra, cada uno. ¿Para qué? Para que después en la maceta que vos pongas o en tu jardín pueda crecer la planta de ajo y disfrutar de tener ajo en tu casa, ¿no es cierto? Claro, para cocinar. Ajo natural, saludable. Claro. ¿O no? Claro, ¿ves? Ahí está, ¿ves cómo va el proceso, cómo va creciendo la raíz? Claro, y de esa manera se va creciendo la raíz. Esos dientecitos. Claro, en ese momento después separamos, ahí está, ¿ves? Como estamos separando y cada uno de esos ajos va a formar una planta. Y le pones en tierra, sustrato, en tierra, cualquiera. Sustrato, claro, sustrato especial para compost, sustrato de compost. Bien. Para que tenga una tierra bien aireada, vienen con nutrientes para que pueda crecer bien el ajo. Pasamos a la cebolla. Dale. La cebolla.
La cebolla que compramos en la verdulería también. Por supuesto. ¿Qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Cortamos así. Como llorar. Un poco, ¿no? Sí, sí. Entre el ajo y la cebolla. Cortamos una partecita. Acá adentro vamos a observar y ver algunos, ¿capas? Sí, algunas capas, que esas capas son las que después van a nacer de ahí mismo las cebollas. Uh-huh. Ahí tenemos Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el sustrato bien. En una maceta. Puede ser una maceta jardinera. Acá lo estamos haciendo una maceta jardinera para mostrar cómo se hace. Vos podés, vamos. Sí, sale. Vamos. Ahí está. Esto me hace acordar el día que plantamos cuando estaba Chiche. Sí, vino Chiche a plantar. Dos minutos. Que le hicimos rapidísimo, ajá. Pero Leo. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un poco de sustrato. Bien. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos con este sustrato? Lo humedecemos bien con agua y tomamos las cebollas. Esta parte va a ir para abajo, o sea, para el lado de la tierra. El culito para abajo. Sí, el culito para abajo. Ahí va. Y de cada una de las cebollas vamos haciendo ese procedimiento. Después la otra cebolla la usamos para la cocina, lógicamente. Ay, guarda el dedo, por favor. Sin llorar, ¿no? Lógicamente. Sí. Acá, claro, hay que sacarle la cáscara. Ahí está, ¿ven? Sí, le podemos sacar la cáscara así nomás. Con estos pelitos. Para arriba, para abajo. Para abajo. Entonces, ajá, le dejamos un lugarcito así, como para que pueda tener lugar cada una de las cebollas y poder, entonces quedaría así. Una vez que queda así, que ya la pusimos cada pedacito de cebolla, sí, en la maceta, le cubrimos. Hay que taparla. Pero muy poca. Ajá. Muy poco sustrato. Apenas, no hay que ponerle, ¿no? No hay que poner mitad y mitad. Así, muy poquito. Tiene que respirar, dice Facu acá. Claro. La rociamos con tierra, ¿sí? Ajá. Que quede de esta manera. Quedan tapadas. Entonces, después tiene el proceso de crecimiento, uh-huh, como podemos ver ahí. Ah, van saliendo los tallos. Van saliendo los tallos y después de cada cebolla que sale, uh-huh, la vamos separando y vamos a volverla a poner en la tierra para que se haga la planta. Ah, perfecto. O sea, después de esto de los tallos, claro, hay que pasarlo a un lugar más grande, ¿no? Claro. Como estamos viendo ahí, lo volvemos a separar porque va a salir con... No es que queda ahí, crece y saca la cebolla. No, porque cada uno va a sacar varias cebollas. Ah. Entonces, cuando lo sacás, lo tenés que separar, como lo hicimos con los ajos. Bien. Igual que esto, la cebolla de verdeo, sí, va a pasar esto. Va a crecer, entonces cada cebollita vamos a tener que apartarla y plantarla separadamente, para que pueda crecer. ¿Y la papa? Bueno, la papa, ahí está, la papa. Este es una cosa muy importante que podemos hacer. Sí. En la bolsa. ¿Qué hacemos con la bolsa? En la bolsa, el viejo de la bolsa. No, vos no sos el viejo de la bolsa. Te dicen cosas, no puede mirá, ser. Mirá. ¿Qué trajiste? Sí, podemos ver. Sí. Ahí también, lo tengo que hacer veloz. Veloz. Acá. Tierra. Sí. Y ahí vemos, mirá, las papas. La papa negra. Con tallito. El tallito que va saliendo, ¿verdad? Este tallito que va saliendo lo dejamos acá en la bolsa. El brote. Que brote acá adentro. Mira, Barbie, ves que tiene, o sea, tierra. Es papa, tiene sustrato. Papa y tierra tenés ahí. Papas, exactamente. ¿Se puede mostrar un poquito más? Sí, mirá, como, ahí. Claro. A ver, la corremos para acá. No, pero bajarla para que se vea acá. Sí. A ver. Si se llega a ver. ¿Ve? Por ejemplo, ahí esta papa tiene brote. Acá es tierra que tiene sustrato. Acá las papas. Ok. Pones una capa de sustrato. Ajá. Las papas arriba, otra capa de sustrato arriba, lo humedeces para que tenga humedad, uh-huh, y lo cerrás así y lo dejás en la oscuridad y listo el pollo. Cada tanto va creciendo y después lo tenés que plantar. Claro, cada tanto va a ir regando. Después, uh-huh, van a empezar a salir la papa. Muy, ¿verdad?, bien. Entonces, ya, ¿qué vas a tener en tu casa? Vas a tener un jardín, ¿no es cierto?, con elementos primordiales como es el ajo, la cebolla y la papa.
Bien. ¿Qué te parece? Me encantó, me encantó. Y esto también lo vamos a subir a @Bravo Argentina. Ahí es nuestro canal de YouTube para que puedan ver si es que se perdieron algún paso. ¿Y dónde te podemos encontrar, Leo? Bueno, me pueden encontrar en Avenida Almirante Brown 285, en Capital Federal, frente al Hospital Argerich. En la Avenida Almirante Brown 285, frente al Hospital Argerich, a pasito del Parque Lezama. Ahí me van a encontrar y cualquier duda que tengan, puedes conseguir sustratos, plantas. De todo. De todo un de poco. Todo. Gracias, así que, Leo. Un placer como siempre tenerte. Nos veremos en la próxima. Nos vemos. Ahora vamos a hablar con Natalia García. Ella es presidenta de la Fundación Robando Sonrisas para que nos cuente la historia de Juanita, porque Juanita tiene un problema.